Hay un nombre terrible en la geografía de Cuba. Dos Ríos. En este lugar, el 19 de mayo de 1895, cayó José Martí. Desde entonces, un cúmulo de versiones contradictorias han desafiado a los investigadores. Esa tarde, José Martí, el alma de la nueva revolución, fue el único muerto entre las fuerzas cubanas. Yo creo que este es un capítulo muy fuerte de la historia de la forja de la unidad de la nación cubana, de la historia de la forja de la conciencia nacional patriótica, y que es un capítulo doloroso de la historia de Cuba. Que Martí haya caído en su primera acción de guerra es una tragedia, no un misterio. El por qué se encontraba prácticamente solo frente a las fuerzas españolas, ese sí es el enigma. El general Máximo Gómez quiso cuidarlo y le indicó que se quedara en la retaguardia, pero Martí, en medio de la acción, se lanzó a la carga. Haberle pedido a Martí que se retirara era sencillamente un imposible. Martí jamás hubiera aceptado no arriesgar, no poner en riesgo su vida en aquel combate, porque sencillamente él quería montar igual que los que saben montar. Es decir, él quería ser un militar igual que los demás y combatir igual que los demás por la causa de su patria. Era su máximo orgullo y era por lo que él luchó. Él obedeció su corazón. Él hizo lo que él creyó que debía hacer. Creo que en muy breve espacio de tiempo le habían repetido varias veces: este no es su lugar. Se lo dijo el propio Gómez en República Dominicana, antes de partir. No dudo que en los Estados Unidos no pocos le dijeron lo mismo. Ya en suelo cubano, como usted sabe, el primer encuentro antes de La Mejorana no fue favorable con el general Antonio Maceo. José Martí logró lo que ningún otro líder de la época, ni civiles ni militares, unir los sectores más diversos del independentismo. Pero para él, la guerra era la primera fase de una revolución. Como Céspedes, era otro civil dirigiendo un movimiento armado. Un mes antes de partir para la guerra, le escribió a Tomás Estrada Palma: creo que al fin podré poner el pie en Cuba como un verdadero preso, y de ella me echarán sin darme ocasión a componer una forma viable de gobierno. El 5 de mayo de 1895, en la casa del antiguo ingenio La Mejorana, por primera vez en Cuba se reunieron los tres mayores líderes de la revolución que comenzaba. Pero fue una reunión de ideas encontradas. Se hacen muchas historias alrededor de la entrevista a La Mejorana. Yo creo que con lo que está escrito basta y sobra para darse cuenta de lo que estaba pasando. Maceo y Gómez hablan bajo, cerca de mí, en el portal. Que Maceo tiene otro pensamiento de gobierno, una junta de generales con mando por sus representantes. Mantengo rudo, el ejército libre y el país como país y con toda su dignidad de representado. Siempre recuerdo que bajo el dintel de la puerta, antes de entrar en la habitación, Maceo le dijo: lo quiero menos de lo que lo quería antes. Creo que es así, por lo de Flor. Y ya entramos. Si estamos dentro y hay tres generales, uno es el mayor general, el general en jefe, designado y acatado. El segundo, el lugarteniente general. Y el tercero, un mayor general, creado prácticamente a la orilla de la playa. Sobre tres, la opinión de dos prevalece. ¿Cuáles eran los temas a discutir? Puede hablarse de muchas cosas, pero eran tres temas los que estaban sobre la mesa. El primero, el esclarecimiento de lo que había pasado en Costa Rica y las decisiones finales que habían creado las fricciones que ya conocemos. Ya Flor Clombeta había muerto. Lo segundo es el futuro de la lucha armada y la dirección política de la guerra. No puedo desenredarle a Maceo la conversación, pero usted se queda conmigo, ¿o se va con Gómez?
y me habla cortándome las palabras como si fuese la continuación del gobierno leguleyo y su representante. Viene conmigo, quiere decir que va a las minas de Ocujal a tomar un barco y a salir de Cuba. O se va con Gómez, va para Camagüey. Eso es lo que quiere decir precisamente la famosa visión que da Martí de la entrevista de La Mejorana. Martí insiste para Camagüey y los otros dos insisten, usted debe irse para allá. El primero que debe haber dicho esto es Maceo y Gómez debe haber apoyado esto. Esto todo es una presunción. Usted sabe que en la historia no se puede presumir, pero ya que me pregunta le digo lo que yo presumo. El mismo día de la entrevista, Martí anotó en su diario: comprendo que debo sacudir el cargo con que se me intenta marcar de defensor ciudadanesco de las trabas hostiles al movimiento militar. La razón, si quiere guiar, tiene que entrar en la caballería y morir para que la respeten los que saben morir. Martí no se lanzó a morir, se lanzó a pelear. Claro, queda la interrogante de por qué lo hizo por un rumbo donde supuestamente no estaban las fuerzas cubanas. Para acercarnos a la respuesta a esta interrogante, vamos a reproducir los movimientos de los protagonistas el día anterior, o sea, el 18 de mayo. El general Máximo Gómez tiene noticias de un convoy español que ha salido de Palma Soriano para abastecer el fortín que se encuentra en Ventas de Casanova, caserío situado a 33 kilómetros de Palma Soriano y 17 kilómetros de Dos Ríos. El 17 de mayo, Gómez, con unos 40 jinetes, parte desde los ranchos de Rafael Pacheco con la intención de atacar el convoy. Se da cuenta que la columna española no ha arribado y va a su encuentro en Remanganagua. Al amanecer del 18, partió de Palma Soriano el convoy de suministros, custodiado por 800 soldados al mando del coronel Jiménez de Sandoval. Se detuvieron para almorzar en Remanganagua y luego continuaron su marcha hacia las Ventas de Casanova. La columna española logra escabullirse y Máximo Gómez hace campamento en Vega del Chino. Allí duerme. Junto con 12 hombres, José Martí se encuentra en los ranchos de Rafael Pacheco. Fue en los ranchos de Rafael Pacheco que Martí escribió la famosa carta a su amigo mexicano Manuel Mercado, que se considera su testamento político. Esa que dice: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que no entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo, de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Como usted sabe, horas después del combate a Arroyo Hondo, Martí se entrevista con el periodista norteamericano que llega y le hace una entrevista en profundidad. Esa entrevista deja muy impresionado a Martí, porque el periodista le habla con franqueza, le dice: vengo de La Habana, donde me he entrevistado con Martínez Campos, y él me ha dicho que viéndose España en una situación crítica, antes que pactar con los cubanos, se entiende con los americanos. De ahí viene la carta inconclusa a Mercado, que refleja ese estado de ánimo. Cuanto hice hasta ahora, ya a Martí no le interesa España. Ve ese capítulo casi a punto de ser superado. Lo que le interesa es el futuro. Hacía muchos años que Martí estaba preparado para morir por su deber, pero no podía imaginarse que cuando escribió estas palabras le quedaban menos de 24 horas de vida. La carta quedó inconclusa, al parecer, por la llegada del general Mazón. Al caer la tarde del sábado 18 de mayo, llegó al campamento de Martí el general Bartolomé Mazó con unos 300 jinetes. A la tenue luz de una vela, conversaron largo Martí y Mazó. Pero el lugar no era bueno para acampar caballería. Y como a las 10 de la noche, Bartolomé Mazó se mueve hacia el campamento de Vuelta Grande, a 5 kilómetros más al norte, por la orilla izquierda del río Contramaestre. Martí se queda en los ranchos de Rafael Pacheco. El coronel español José Jiménez de Sandoval duerme en Ventas de Casanova con su columna de 800 hombres, a 17 kilómetros de donde se encuentra José Martí. Esta es la comunidad Ventas de Casanovas, que en la actualidad cuenta con un poco más de 1.500 habitantes. En el siglo XIX era un caserío con este mismo nombre, donde existía un fortín español.
En esta área es que estuvo ubicado el fortín español. Tenía una guarnición de 25 hombres y abastecerlo fue la única misión que tenía la columna española. Al día siguiente debían regresar a Palma Soriano. Pero en este sitio confluyen dos elementos que le darán un punto de giro a la historia. Uno, un tal señor Reventosa tenía una tienda en el caserío. El segundo, lo narra el capitán español Antonio Serra y también Sandoval. Le llevaron a un hombre que traía una información interesante para ellos. Y este hombre dijo, allá por Dos Ríos yo he visto una fuerza cubana. El coronel español escuchó y cayó. Mandó a descansar a la tropa y cayó la noche sobre las ventas de Casanova. Era el sábado 18 de mayo de 1895. Estas son las posiciones que ocupaban los protagonistas 12 horas antes del combate. Cae la noche sobre Dos Ríos. Sobre las 4 de la mañana, Martí parte rumbo al campamento de Vuelta Grande. A las 4 de la mañana del domingo 19 de mayo de 1895, en este mismo lugar, tocan diana para la fuerza española. Y cuando 2 horas después ya está organizada la columna para marchar, se enteran que no regresan a Palma Soriano, que es por allá, sino que toman este otro camino que los conduce al Paso de Limones. Van a cruzar el contramaestre. Van buscando a Dos Ríos. La columna española cruza el río contramaestre por el Paso de Limones. A poca distancia, ya en la orilla derecha del río, la caballería detuvo al campesino Carlos Chacón. Al principio lo niega todo, pero lo presionan, no sabemos cuánto lo presionaron, y el hombre habló. Cogen la lista de los artículos y el dinero. Entonces es cuando hay mayor evidencia. Él dice que sí, que hay una tropa de insurrectos cubanos allá en Vuelta Grande y que están Máximo Gómez, que está Mazó, que está Borrero y que está Martí. El coronel Sandoval entonces ordena continuar la marcha de su columna buscando ese lugar y forzosamente tienen que atravesar por Dos Ríos. Pocas horas antes, Máximo Gómez ha atravesado estos mismos terrenos cuando se dirigía a Vuelta Grande. Llegó al campamento a media mañana y poco después, sobre las 11, lo hizo Sandoval a Dos Ríos. El campamento de Vuelta Grande era un terreno amplio, con pastos, bueno para la caballería. Cuando llegó Gómez, se creó una atmósfera de euforia entre los combatientes. Muchos eran jóvenes, nunca habían visto al viejo, como le decían. Toda la tropa se formó. Hay que imaginar aquello. Gómez le habló primero, con ese tono cortante que él tenía del militar. Era una arenga. Luego, le dirigió la palabra Bartolomé Mazó. Y finalmente Martí. Pero en el momento que habla Martí es un discurso inesperado. Martí no era conocido aquí en Cuba. Lo conocían muy pocas personas. Había esta confusión en cómo se llamaba. En la discusión famosa de campamento, alguien le trae un pollo, una gallina que le envían al general Matías. Porque nadie sabía. Por eso cuando lo ven tan civil y tan educado, etc., la gente inmediatamente le dice presidente. Oiga, presidente. Presidente, porque intuían eso, que no estaba resuelto todavía. Esos hombres nunca habían escuchado a Martí. No sabían que existía ese verbo. Martí se elevó a los niveles superiores y terminó su discurso diciendo, por Cuba yo me dejo hasta clavar en la cruz. Fue su último discurso. Es así. Y quizás eso concuerda con otro pensamiento. Si en la cruz murió el hombre un día, hay que aprender a morir en la cruz todos los días. Al arribar la vanguardia española a la finca de José Rosalía Pacheco, tropiezan con un grupo de exploración cubana. Se intercambian disparos y acto seguido, los cubanos se retiran para informar de la proximidad del enemigo. Jiménez de Sandoval se da cuenta de que la tropa se ha levantado muy temprano. Él ha tenido que soltar un arria que estaba con él, en que él había trasladado víveres para el fortín de ventas de Casanova. Y a las 11 y 45 de la mañana, y además aquella tropa no había almorzado. Si se encontraba con los mambises,
como le había pasado ya con los 30 jinetes cubanos que los habían atacado. Sencillamente era una tropa que llevaba hambre, que estaba cansada. Y entonces es que decide acampar, almorzar y por la tarde continuar el rumbo hacia la Vuelta Grande, que era donde le decían que marchaban cada vez que los mambises atacaban, se mudaban, se avanzaban por la orilla derecha del contramaestre hacia la Vuelta Grande. Entonces, en esos términos, él ordena armar el campamento, lo hace rodear de vigilancia, tiene vigilancia en todos los puntos estratégicos, tiene por defensa también un bosque y tiene el río, como él arma la defensa en caso de que fuera atacado. Él, por supuesto, va a esperar que lo ataquen por la margen del contramaestre y ahí sitúa tres compañías, dos en el norte hacia el Cauto. Jiménez Sandoval, como es muy buen militar, ha situado tres avanzadas delante de las dos compañías que al principio él pone mirando al Cauto, y pone tres detrás del alambre de púa, una sobre el camino, uno a la derecha junto al contramaestre y otro, a la izquierda, y otro a la derecha, al lado del bosque. Es decir, son las tres avanzadas. En el campamento de Vuelta Grande, ya los cubanos habían almorzado. Se preparaban a descansar cuando sintieron unos disparos lejanos y poco después, a galope tendido, llegó un explorador con la noticia. Una fuerte columna avanzaba hacia el lugar y se encontraba aproximadamente por Dos Ríos. Máximo Gómez de inmediato dio la orden: ensillar, montar y partir en busca del enemigo. A unos 5 kilómetros de Vuelta Grande se encontraba el paso de Santa Úrsula. Cuando la vanguardia llega a este lugar, el guía le plantea que, debido a lo crecido que estaba el río, por allí no se podía cruzar. Entonces, la vanguardia continúa su marcha hacia el sur, buscando otro lugar por donde vadear el contramaestre. Pero cuando Gómez llega al mismo lugar, el práctico le dice: por aquí no. Y Gómez le dice: sí, por aquí mismo. Y pasan y van subiendo. De esa manera, el centro se convierte en vanguardia y será quien primero choque con los españoles. En el medio quedó el río crecido. El antiguo paso de Santa Úrsula es donde hoy se encuentra el puente. Un testigo recordó aquel momento como un verdadero delirio. Los ánimos estaban exaltados. Estaba entre ellos esa leyenda que era el general Máximo Gómez, pero también por el impresionante discurso que le acababan de escuchar a José Martí en el campamento allá de Vuelta Grande. Pero es verdad, el río estaba crecido. Gómez se lanzó, pero detrás de él se lanzaron esos combatientes que venían con un verdadero ardor, querían pelear. Pero los caballos se empiezan a remolinar, algunos pierden el paso del vado, a otros les cuesta trabajo entrar al río. O sea, cuando llegan también a la otra orilla, que es una orilla escarpada, pero ha llovido mucho en esos días, o sea, están llenas de fango, los caballos resbalan, les cuesta trabajo llegar al firme. O sea, que esa marcha, que nunca fue compacta, comienza a debilitarse y a desorganizarse. Cruzaron en pequeños grupos, los primeros, y luego llegan a ser como un cruce a goteo. Algunos ni siquiera llegan a cruzar. Cuando ya se sentían los primeros disparos, todavía había jinetes que estaban llegando por aquí porque venían de Vuelta Grande. Unas fuentes dicen que cruzaron unos 150 hombres. Otra dice que no llegaron a 60. Aunque cualquiera de esas cifras u otra fuera la real, siempre fueron sumamente inferior a los 800 soldados que los esperaban de este otro lado. Pero en la otra orilla, Gómez no encuentra a los españoles y ordena continuar hacia el sur. Atraviesan los terrenos de Rafael Pacheco y en la portada de la cerca que da paso a la finca de José Rosalía, sorprenden una avanzadilla española de la segunda compañía del segundo batallón peninsular. Y de pronto entran
y chocan en el marabuzal ese o en lo que sea, la manigua esa, chocan con unas avanzadillas españolas que están ahí. Y logran, en medio del frenesí y el carácter impetuoso, romper esa línea. Causan baja y entran directamente en el triángulo ese, en ese espacio. De pronto entran. Y cuando entran, son rechazados por un fuego mortífero. Tan es así que se corrió la bola de que Gómez había sido herido gravemente en ese encuentro. Gómez mismo dice, combate mal preparado, lo confieso. Era un combate, él pensó que él iba a lograr un segundo palo seco. Máximo Gómez continúa el ataque con el mismo brío, pero los primeros disparos dan el alerta en el campamento español. Los oficiales españoles colocan las compañías de la tropa en tres líneas y ordenan fuego a salva. Y fuertes y continuas descargas contienen a los cubanos. Mientras tanto, el grupo de 12 mambises que integraba la vanguardia cubana al mando de Amador Guerra continúa más al sur buscando otro lugar por donde cruzar el río y atacar por la retaguardia a los españoles. Mientras avanzan, escuchan el fragor del combate que ya ha comenzado. Intentan cruzar por lo que hoy se conoce como el Paso de María, pero detrás de la tupida vegetación se encuentran centinelas de la 5ª Compañía del 9º Batallón, equipados con fusiles de repetición Mauser. El fuego concentrado de tiradores que no pueden verse hace desistir al pequeño grupo de jinetes. Pero cuando empieza el combate se da cuenta que realmente por donde va a ser atacado es por el norte, desde el Cauto. Entonces mueve una de las compañías y pone tres compañías frente al Cauto. Y mueve las otras compañías hacia el bosque y las pone escalonadas. Es lo que él cuenta en su propio informe. Y los mueve en forma escalonada, de manera que cierra otra vez el sistema defensivo que él está diseñando. Pero en las escarpas que forman las márgenes del contramaestre deja centinelas, que son los que contienen a la vanguardia cubana. Ha situado muy bien sus tropas. Hay que reconocer una cosa. Jiménez de Sandoval es un buen militar. Jiménez de Sandoval ha estado en las Guásimas, en la guerra anterior. Va para España y regresa a Cuba cuando empieza la guerra de independencia. Y coloca muy bien en círculo contra el contramaestre a su tropa, de manera tal que cuando llega Máximo Gómez, lo que se encuentra es una línea de tiradores que incluso sus hombres no pueden vencer. Mientras Gómez reitera varias veces el ataque por el flanco derecho español y Paquito Borrero hace lo mismo por el izquierdo, ordena que un grupo de jinetes se desmonten y se corran por el bosque para sorprender el extremo derecho español que descansa en su interior. Los cubanos tampoco lograron abrir una brecha por este lugar, pero el gasto de municiones reportado por la compañía española que defendía esta posición indica que el intercambio de disparos fue intenso. En carta escrita al día siguiente, Máximo Gómez dirá que la gente novicia no me siguió en la carga sostenida, a pesar de mis esfuerzos para arrastrarla. Y aunque fue deshecha su fuerza de vanguardia, su centro quedó entero, y fácil le fue nutrir sus fuegos, que no era posible apagarlos con los disparos mal dirigidos por nuestros jinetes. El oficial de guardia del campamento cubano en ese momento, Juan Masó Parra, pocos días después escribió que, si bien no era sensato esperar al enemigo en el campamento, mucho menos sensato era atacarlo con caballería en sus inexpugnables posiciones. O sea, es un combate mal planeado. Repito las palabras de Gómez, no las mías. Gómez retrocede para reorganizar un nuevo ataque. Se supone que en ese momento es cuando ve a Martí y ante el peligro que se avecinaba, según el propio Gómez, le ordena que se retire a la retaguardia. Gómez en ese momento debió de haberle dicho, y junto con usted, ustedes 20, para proteger a aquel hombre cuya vida tenía a su cuidado, indiscutiblemente, Máximo Gómez. Pero sencillamente lo que él dice, ocupándome del combate,
ya no tuve más tiempo para mirar a Martí. Yo creo que a Martí le eso, le llenó la copa. Este no es su lugar, él había venido a Cuba a eso. Gómez reinició el ataque, tomando él por la izquierda, mientras el general Paquito Borrero lo hacía por la derecha. Nos encontramos a unos 500 metros de donde cayó José Martí. Y usted puede preguntarse, ¿cómo es posible que nadie lo viera salir hacia el frente? Para encontrar esa respuesta, es necesario ver el escenario tal como era en 1895. Ahora sí estamos en disposición de brindar nuestra versión de lo que ocurrió aquella tarde. Cuando Gómez se retira para reorganizar las fuerzas, lo tuvo que hacer fuera de la visibilidad de la infantería española, entre los árboles de Jatía. Cuando él y Paquito Borrero volvieron a la carga, Martí ha estado escuchando el fragor del combate, el tremendo estruendo de cientos de fusiles en descarga cerrada. Sabe que la acción no prospera para los cubanos hasta que en un momento ve al joven ángel de la guardia que se encuentra a su lado y, según la tradición, le dice: joven, vamos a la carga, saca su revólver, y espoleando los caballos parten los dos al combate. La arboleda terminaba en una cerca de alambre que delimitaba la finca de José Rosalía Pacheco. Los árboles, insertados en medio de aquella manigua, impiden las maniobras de la caballería cubana, mientras que para los españoles se convierten en parapetos naturales. Cada árbol, cada matorral, parece que vomita fuego. El aire está lleno de espesas nubes de humo blanco. En la línea de fuego española hay unos 300 soldados. La columna española consumió más de 10.000 balas. De ellas, más de 7.000 fueron disparadas por las tres compañías del segundo batallón peninsular, que integraban el frente del combate. Y esas compañías estaban armadas con fusiles Remington. El Remington se fabricaba en la armería española de Oviedo, con patente de la Remington Arms Company de Estados Unidos. Era un arma de gran alcance y poder de impacto, pero monocapsular. Cada proyectil tenía que colocarse manualmente en la recámara. Sus cartuchos utilizaban pólvora negra. Por eso, cuando disparaban, producían densas nubes de humo blanco que dificultaban la visibilidad de los combatientes. Si hacia la izquierda había marchado Gómez, que le había ordenado mantenerse en la retaguardia, es lógico que tomara hacia la derecha, donde debía encontrarse Borrero. Martí y Ángel de la Guardia toman el camino real y luego se desvían por el sendero que le quedaba a la derecha y conducía a la casa de Rosalía Pacheco, lugar conocido por Martí. Pasan frente a la vivienda y continúan. Ahora, entre el lugar de la caída de Martí y la cerca que tanto se menciona en los testimonios, existen 250 metros. A veces se tiene la idea de que desde que Martí con Ángel de la Guardia atraviesan la portada de esa cerca hasta el lugar de su caída, esos 250 metros los recorrieron en una sola carrera con los caballos a galope. Sin embargo, en varios periódicos publicados en Cuba en los días inmediatos a la acción, aparece una información que solo podía provenir de fuentes españolas y que decía que a los soldados españoles le había llamado la atención ese hombre montado en un magnífico caballo, ellos hablan un caballo blanco, que con un sombrero de castor, un saco negro y que revólver en mano se movía de un lugar a otro como arengando a las tropas cubanas que disparaban contra las fuertes líneas españolas. Y además iba vestido para una boda, iba vestido con la ropa, ¿verdad? Iba vestido como césped del día antes de su muerte. Ahí también juega mucho el papel, la hipersensibilidad, hipercapacidad, hiperpercepción que tiene Martí de los acontecimientos. O sea, que Martí estaba hacía rato visible para los soldados españoles, pero no totalmente aislado de los cubanos, quienes, protegidos por maniguazos o detrás de un tronco, disparaban. Por mis investigaciones e incluso
en el terreno, pienso que no estaban tan despegados. Se dice que, dice Ángel de la Guardia, de una carta que se dice escribió a su familia, que a su vez la narra porque la destruyeron, en que cuando avanzaron se separaron de las fuerzas cubanas. Pero cuando uno se pone en el lugar donde cayó Martí, donde debió estar Gómez y demás, no parece que fuera tan lejos una cosa de la otra. Sí, era difícil verse porque parece que el humo de la pólvora era muy intenso. Aquellos no eran las famosas balas de pólvora sin humo, y lo que había era una gran nube alrededor de él. Sin embargo, Dominador de la Guardia, cuando ve que su hermano Angelito de la Guardia empieza a pedirle ayuda, por eso no pueden estar tan lejos, cuando él lo está viendo, le empieza a pedir ayuda para rescatar el cuerpo de Martí, el cuerpo del presidente. Por lo tanto, tengo que pensar de que estaban más cerca de lo que siempre se ha pensado, de que estaban muy alejados el uno del otro. Porque ¿por qué el Dominador de la Guardia en su testimonio dice que Angelito, qué hace Angelito tan adelantado? Lo que estaba adelantado era 50 metros, no era mucho más que eso. En un momento se acercó demasiado a las líneas españolas. Unos dicen que iba directo hacia el lugar, y una avanzada de una de las compañías del segundo batallón peninsular es quien le hace la descarga que le provoca la muerte. Porque Martí muere de una descarga cerrada, no de un tiro a larga distancia como le ocurrió al general Antonio Maceo, o que Ignacio Agramonte, que muere, le disparan varios soldados a la vez y un solo disparo le da. Martí es prácticamente fusilado. Lo están viendo llegar, le disparan al unísono. Fíjense que el caballo de Ángel de la Guardia cae muerto de varios impactos. El propio caballo del maestro es herido. Una bala le entra por la barriga y le sale por el anca. Y José Martí recibió de manera casi simultánea tres impactos. La ubicación del sitio exacto donde cayó José Martí se debe al campesino José Rosalía Pacheco, que tenía su casa a 170 metros de este lugar y que había conocido al maestro. Cuando se retiraron las tropas españolas, él acudió al lugar y recogió un poco de tierra todavía ensangrentada. 5 meses después estuvo Enrique Loynaz del Castillo aquí, ya oficial del Ejército Libertador. Él le señaló el lugar y colocaron allí las primeras piedras. Al año siguiente, los generales Máximo Gómez y Calixto García, con una tropa cubana, pasan por aquí y Máximo Gómez le pide que cada combatiente deposite una piedra en este lugar. Esas piedras se encuentran hoy en la base del obelisco que años después se construyó. Versiones cubanas y españolas sobre la muerte de José Martí, incluso de Máximo Gómez, sugieren que la fogosidad del caballo Baconao incidió en la muerte del delegado, dejando abierta la posibilidad de que los tiros lo espantaran, haciéndolo ingobernable. Todo eso es hojarasca. Martí había montado a caballo toda su vida. A caballo tuvo que hacer enormes jornadas de Guatemala para acá, para allá, para México, en fin, en Cuba. El caballo brioso que le había regalado José Maceo, todo es simbólico. Caballo blanco para que lo luzca en la revolución. Fue un tributo de admiración para él. Ahora imagínate tú irrumpiendo en el triángulo de la muerte, un caballo blanco, un hombre vestido de negro, con un chaqueta blanca y un relampagueante revólver plateado en la mano con cachas de nácar. Figúrate, eso era un blanco fácil. Como la historia fue recogida por periodistas, pues muchas veces han aparecido, dicen que 5, 4, pero si se hubieran dedicado a leer el informe de Valencia Ford, por lo menos Valencia Ford aclara muy bien que fueron 3 disparos. El primer disparo que recibe Martí es el disparo que le hacen los agresores encontrándose a la derecha de Martí, y en el mismo plano o en un plano superior, ya que el orificio de entrada se encuentra en el manubrio external,
Y ese manubrio external es destruido. Pero sin embargo, el orificio de salida está en un plano inferior. Es decir, que el orificio de salida de este proyectil se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo, destruyendo el omóplato o escápula de ese lado. Entonces, el segundo disparo lo recibe Martí en el cuello, a 15 centímetros de la barbilla y a 4 centímetros de la línea media, encontrándose los agresores en un plano ya inferior, porque el orificio de entrada está en el cuello y el orificio de salida se encuentra en el lado izquierdo del maxilar superior. Y el tercer disparo lo recibe en el miembro inferior derecho. El punto más discutido de las heridas que recibió José Martí es el del disparo en el tórax. Para algunos, como el doctor Castro Verde, esa herida la recibió en el suelo cuando aún se encontraba con vida. Esto coincide con el testimonio del cabo sanitario del ejército español, quien en 1902 dijo en una entrevista que el cubano que servía de práctico a la columna española había disparado sobre Martí cuando éste se encontraba herido en tierra. Martí no podía hablar a causa de las heridas y, según su testimonio, solamente hizo una contorsión, inclinando hacia arriba la cabeza. Se consultaron mapas antiguos de la zona y el terreno no presenta algún desnivel de importancia que explique la trayectoria de ese proyectil. Quienes consideran que la herida sí pudo ser hecha montado, plantean que pudo estar inclinado sobre el cuello del animal. Totalmente inclinado de esa manera, el puño del esternón quedaría a unos 162 centímetros del suelo, todavía más alto que la altura del fusil. En la dinámica de un combate, se producen las más disímiles variantes en segundos. El caballo puede disminuir su altura corriendo a galope. Un soldado que momentáneamente se sube a algún objeto. Pero sobre esto tampoco hay evidencias reportadas. Para los que sostienen la hipótesis de que este disparo lo recibió en el suelo, el orden de los disparos fue: primero el del cuello, que recibe casi simultáneo con el disparo que hiere al caballo por la barriga y saliendo el plomo por el anca. Posiblemente el caballo se encabrita y Martí cae. En el aire recibe el tiro en el peroné. Y en el suelo, no de inmediato, lo rematan. Pero todos estos son datos. Quizás la criminalística contemporánea, con su adelanto científico y tecnológico, pueda arrojar luz sobre este otro enigma. La muerte del apóstol de la independencia de Cuba se debió a la concurrencia de un grupo de factores y no a la incidencia de uno solo de ellos. Uno de esos elementos es el haber llegado tan cerca de las líneas enemigas. Pero no se puede olvidar que la columna española estaba integrada por un número superior de hombres con mucho mejor armamento y muy bien posicionada. Los cubanos, por lo tanto, eran no solo inferior en número, la mayoría de sus combatientes, esta era su primera acción de guerra, el armamento era inferior. Algunos solo tenían un revólver o un machete, otros nada. Menos de la mitad lograron cruzar el río Contramaestre. Y a esto agreguemos lo enmarañado del terreno, la densa humareda que provocaban los cientos de Remington disparando, ya sabemos, con pólvora negra. Y en primer lugar, el altísimo concepto del honor que tenía José Martí, que como líder lo impulsaba a compartir los puestos de mayor riesgo. Pero no olvidemos que el apóstol era también un combatiente bisoño sobre un caballo fogoso y asustadizo. Jiménez Sandoval dice: yo no soy, no quiero aparecer simpático a los ojos de los cubanos. Tengo necesidad de eso. Ni tengo remordimiento. Martí murió luchando por la causa justa. Yo luché por la mía.
Lo que siempre me he preguntado es, dice, ¿por qué un hombre tan importante para Cuba se puso tan cerca de las bayonetas de mis soldados? Gran verdad. Muchas de las preguntas que quedaron sin respuesta pudo haberlas esclarecido Ángel de la Guardia, el único testigo que presenció la muerte de Martí. Pero aquel jovencito de Jiguaní, que tenía 20 años cuando la acción de 12 Ríos, murió antes de terminar la guerra. Alcanzó los grados de teniente coronel y se convirtió en uno de los oficiales más valientes del Ejército Libertador. Cayó en 1897 en la toma del pueblo de Las Tunas, cuando mandaba un regimiento. En los vivacs de los campamentos, a veces recordó el impacto de aquella tarde. Pero murió sin dejar testimonio escrito. Fue un precio altísimo, lo como dice la canción. Cuántas vidas preciosas, cuántas generaciones. Es la verdad, así fue. Yo creo que todo ocurrió y que ya Martí había dejado su obra principal, estaba hecha. Tanto obra política como obra de cultura política, obra intelectual intensa, obra poética, obra humana. Yo pienso que él sintetizó a los 42 años todo lo que un hombre puede hacer en una vida larga. Pero esa muerte y ese acontecimiento está rodeado de una serie de incógnitas y de situaciones difíciles de aclarar. Cuando tú terminas esa lectura, lloras. El documento más antiguo que se conserva de José Martí es una carta que le escribió a su madre cuando tenía 12 años, y en ella le habla de un caballo que le han regalado y de un río crecido. Solo dos caballos le regalaron durante toda su vida a José Martí. Aquel que cuando era niño y vaconado, con el cual cruzó ese día las aguas crecidas del Contramaestre. 42 años antes de la tarde de Dos Ríos, sus padres lo habían llevado a bautizar a la iglesia del Santo Ángel Custodio. Ángel de la Guardia se llamó su último acompañante, aunque el maestro nunca conoció su nombre. Como si la muerte fuera rebeldía y no caída, murió convertido en un símbolo y transformado de inmediato en lo que el poeta Lezama Lima llamó el misterio que siempre nos acompaña. El misterio de la grandeza transfigurado en centro espiritual de la nación cubana. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas. Piensa que nacen entre espinas flores. Y si no me vuelves a ver, pon un libro sobre la sepultura o sobre tu pecho, porque ahí estaré enterrado yo si muero, donde no lo sepan los hombres. Un verso forjé donde crece la luz. Y América y el hombre digno sea, 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 y América.